las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios camino te salvará, verás el nuevo día, el nuevo sol, verás la nueva vida, resurrección. La gran noticia, Dios es amor, las puertas de la nueva ciudad se abren para ti, las puertas de la nueva ciudad se abren para ti, y Dios tu amigo te salvará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sexta jornada. Exequias por el eterno descanso de Edson Arantes do Nascimento. Una pregunta que todos nos hacemos es la siguiente: ¿qué sucede después de la muerte? En este sexto día reflexionaremos sobre la vida no se termina, se transforma. Algunos dicen, después de la muerte todo termina. Otros piensan que aunque siga viviendo el espíritu, sin embargo, no puede ni sufrir ni gozar. Es como siguiera viviendo en un estado de semi-inconsciencia. Esta no es la respuesta que nos da Cristo. Escuchemos atentamente la parábola El rico Epulón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima, que cada día comía regiamente. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que se tendía a la puerta del rico, que sentía ganas de llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles hasta el cielo cerca de Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno en medio de tormentos, el rico levanta los ojos, ve de lejos a Abraham y a Lázaro cerca de él. Entonces grita: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que se moje la punta de un dedo para que me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Abraham respondió: Hijo, acuérdate de que recibiste ya tus bienes durante la vida. Lo mismo que Lázaro recibió males, ahora él aquí encuentra consuelo, y tú en cambio tormentos. Sepas que por estos lados se ha establecido un abismo entre ustedes y nosotros, para que los que quieran pasar de aquí pero ya no pueden hacerlo, que no atraviesen tampoco de allá hacia nosotros. Contestó el rico: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a mis familiares, donde están mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Y Abraham contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, dijo el rico, si él de entre los muertos los va a visitar, se arrepentirán. Pero Abraham les dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no le creerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos visto, después de la muerte, el cuerpo va al sepulcro, mientras el alma o espíritu sigue viviendo en la gloria como Lázaro, o en el sufrimiento como el rico Epulón. Si uno se portó mal, va a recibir el castigo. Por lo tanto, lo que importa en esta vida es hacer el bien en cualquier ocasión. Recitamos el Salmo 111-110. A cada versículo repitamos todos: Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Dichoso quien teme al Señor. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante sin falta. Dichoso el que teme al Señor.
En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. Dichoso quien teme al Señor. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor. Reparte limosnas a los pobres, su caridad es constante, sin falta. Dichoso quien teme al Señor. Y si alguien muere arrepentido después de haber pecado, para poder entrar en la gloria, tiene que sufrir algo en este mundo o después de la muerte. Nadie puede presentarse delante de Dios si no está completamente purificado. Y nosotros podemos ayudarles en esta obra de completa purificación. Escuchemos atentamente la enseñanza que nos viene de la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Al siguiente día, los hombres de Judas fueron a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada uno encontraron objetos sagrados a los ídolos de Jabnia, prohibidos por la ley de los judíos. Comprendieron entonces por qué esos habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a luz las acciones más secretas. Rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedería a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta que reunió 2,000 monedas de plata. Las enviaron a Jerusalén a fin de que ahí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren en gracia de Dios, de ahí que su inquietud era buena y santa. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que pasó con los judíos pasa también con nosotros. Ellos murieron luchando por su fe, pero al mismo tiempo no tenían el alma completamente limpia del pecado, ya que habían escondido objetos prohibidos por la ley de Dios. Entonces todo el pueblo intercedió por ellos ofreciendo sacrificios. También nosotros tenemos que hacer lo mismo, pedir a Dios por nuestros hermanos que han muerto creyendo en Cristo, para que Dios les perdone todos sus pecados y puedan entrar en la gloria. Por esta razón que estamos celebrando este novenario, para que Dios tenga en cuenta la oración de la iglesia y reciba en la gloria a nuestro hermano Edson Arantes Don Nascimento. A cada petición contestemos todos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Por la intercesión de la Virgen María, que compartió contigo todos los sufrimientos de la cruz, te pedimos que suavices la severidad de tu juicio con nuestro hermano Edson Arantes Don Nascimento. Concédele, Señor, el descanso eterno. Por la intercesión de todos tus ángeles, te pedimos que admitas en tu reino a nuestro hermano Edson Arantes Don Nascimento. Concédele, Señor, el descanso eterno. Por los méritos de todos los mártires que han derramado su sangre en la confesión de la fe, te pedimos que recibas el alma de nuestro hermano Edson Arantes Don Nascimento. En la gloria de tu reino. Concédele, Señor, el descanso eterno. Por los sacrificios que están haciendo los misioneros para predicar tu palabra en todo el mundo, te pedimos que
cualquier deuda que por engaño del demonio hubiera contraído. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi voz pronunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en socorrerme. Los misterios de gloria que vamos a meditar hoy son: primer misterio, del Evangelio según San Lucas, la resurrección. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno y busca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea.
Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios camino te salvará Verás el nuevo día, el nuevo sol. Verás la nueva vida, resurrección. La gran noticia, Dios es amor. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios tu amigo te salvará. Segundo misterio del Evangelio según San Marcos. Así el Señor Jesús, después de haberles hablado varias veces, fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno y busca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios camino te salvará, te salvará. Verás el nuevo día, el nuevo sol. Verás la nueva vida, resurrección. La gran noticia, Dios es amor, las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios tu amigo te salvará, te salvará. Tercer misterio de los Hechos de los Apóstoles, la venida del Espíritu Santo. Recibirán la virtud del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios camino te salvará. Te salvará. Verás el nuevo día, el nuevo sol. Verás la nueva vida, resurrección. La gran noticia, Dios es amor, Dios es amor. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios tu amigo te salvará, te salvará. Cuarto misterio. Del Evangelio según San Lucas, la Asunción. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno y busca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios camino te salvará, te salvará. Verás el nuevo día, el nuevo sol. Verás la nueva vida, resurrección. La gran noticia, Dios es amor, las puertas de la nueva ciudad se abren para ti, las puertas de la nueva ciudad se abren para ti, y Dios tu amigo te salvará, te salvará. Quinto misterio del libro del Apocalipsis. La coronación. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios camino te salvará, te salvará. Verás el nuevo día, el nuevo sol. Verás la nueva vida, resurrección. La gran noticia, Dios es amor, las puertas de la nueva ciudad se abren para ti, las puertas de la nueva ciudad se abren para ti, y Dios tu amigo te salvará, te salvará. Oh soberano santuario, madre del divino verbo, libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa, de los mortales consuelo, ábrenos virgen del cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo. Virgen purísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por él. Santa Madre de Dios, ruega por él. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por él. Madre de Jesucristo, ruega por él. Madre de la Iglesia, ruega por él. Madre de la Divina Gracia, ruega por él. Madre Purísima, ruega por él. Madre Castísima, ruega por él. Madre Virgen, ruega por él. Madre Inmaculada, ruega por él. Madre Amable, ruega por él. Madre Admirable, ruega por él. Madre del Buen Consejo, ruega por él. Madre del Creador, ruega por él. Madre del Salvador, ruega por él. Virgen Prudentísima, ruega por él. Virgen Venerable, ruega por él. Virgen Laudable, ruega por él. Virgen Poderosa, ruega por él. Virgen Clemente, ruega por él. Virgen Fiel, ruega por él. Espejo de Justicia, ruega por él. Trono de Sabiduría, ruega por él. Causa de nuestra alegría, ruega por él. Templo del Espíritu Santo, ruega por él. Vaso espiritual de elección, ruega por él. Vaso precioso de la gracia, ruega por él. Vaso insigne de devoción, ruega por él. Rosa mística, ruega por él. Torre de David, ruega por él. Torre de Marfil, ruega por él. Casa de Oro, ruega por él. Arca de la Alianza, ruega por él. Puerta del Cielo, ruega por él. Estrella de la Mañana, ruega por él. Salud de los enfermos, ruega por él. Refugio de los pecadores, ruega por él. Consuelo de los afligidos, ruega por él. Auxilio de los cristianos, ruega por él. Reina de los ángeles, ruega por él. Reina de los patriarcas, ruega por él. Reina de los profetas, ruega por él. Reina de los apóstoles, ruega por él. Reina de los mártires, ruega por él. Reina de los confesores, ruega por él. Reina de las vírgenes, ruega por él. Reina de todos los santos, ruega por él. Reina concebida sin pecado original, ruega por él. Reina elevada al cielo, ruega por él. Reina del Santísimo Rosario, ruega por él. Reina de la Paz, ruega por él. Reina de Latinoamérica, ruega por él. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónalo, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchalo, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de él. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la Iglesia, del Papa Francisco el mejor acierto, de la nación mexicana la unión y el feliz gobierno, que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus hierros, ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento. Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, goce puerto el navegante, dé salud a los enfermos, y que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio, y que en este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio
el ir y alabar a Dios y gozar de su compañía en el cielo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, dale el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios camino te salvará, te salvará. Verás el nuevo día, el nuevo sol. Verás la nueva vida, resurrección. La gran noticia, Dios es amor, las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Las puertas de la nueva ciudad se abren para ti. Y Dios tu amigo te salvará, te salvará.